Escuchemos todos una frase del profesor de filosofía Gaston Spricher. Hoy revalorizamos la importancia de acompañar al otro. Si aprendimos algo de esta pandemia, es la importancia de valorar al otro. Todos somos el otro de alguien y todos nos necesitamos mutuamente. En este contexto, los docentes debemos continuar siendo ese otro de los alumnos, el otro que está, que acompaña, que escucha, que entiende y que tranquiliza. En cualquier plataforma y de cualquier manera, hoy la escuela y los docentes debemos seguir estando presentes. Desde Prensa Escuela queremos darle una bienvenida muy especial a todas las personas que regresan a los preescolares, a las instituciones educativas, al trabajo con niños y jóvenes, tanto los maestros, las maestras, el personal administrativo que llega, lo hace, me imagino yo, pues con una gran ilusión de volver a acompañar a niños y jóvenes en este proceso de formación. Nosotros desde Prensa Escuela los hemos estado acompañando durante todo este tiempo y esperamos que muy pronto también podamos volver a nuestras actividades presenciales. Creo que una de las, algunas de las palabras que más han caracterizado este tiempo para nosotros han sido la flexibilidad, la confianza y la autonomía. Esperamos que todos estos aprendizajes enriquezcan mucho este regreso a las aulas y más que a las aulas, realmente a lo que significa el encuentro personal para seguir creciendo juntos. Un aprendizaje también fundamental, el valor de la información en la vida de cada uno de nosotros, y eso es lo que queremos que desde Prensa Escuela siempre tengan presente. Saber estar informados, buscar realmente esa información donde sabemos que puede ser confiable. Ahí es donde nosotros queremos que ustedes también encuentren una riqueza para sus procesos de formación. Bienvenidos todos.